Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están en un nuevo Creative de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy les traigo un tópico que es sumamente interesante, que es cómo aplicar barniz correctamente en la madera. Acerca de esto hay gran cantidad de teorías y hoy vamos a aprender, o por lo menos les voy a enseñar cómo lo hago yo. Quiero agradecer de una vez a Pinturas Flamuco que me ha enviado unas muestras para analizarlas aquí en nuestro Creative de hoy. Hoy les voy a enseñar de esta marca Flamuco, que la consiguen en Venezuela en las tiendas del pintor, cómo vamos a aplicar el sellador nitroceluloso listo para utilizar, que lo han visto en muchísimos de mis proyectos, pero hoy vamos a ver detenidamente cómo lo van a utilizar en madera de pino. Igualmente, me han mandado dos cuarticos para tener la muestra de cómo es su barniz natural y un barniz con una tinta caoba, que es muy útil para cambiarle el color, porque a veces tenemos madera de pino pero queremos que tenga otra apariencia. Así que sigue viendo este video porque vas a aprender todo acerca de este tipo de químicos que aplicamos en nuestros muebles. Para esta demostración estaré utilizando barniz natural. Además, verás la aplicación de barniz caoba claro y te recomiendo que tengas a mano unas lijas de grano grueso y fino, unas brochas de pelo suave y unos guantes para evitar ensuciarte mientras apliques el barniz. Con este video busco despejar muchas dudas acerca de los diferentes químicos que utilizamos para proteger nuestra madera. Idealmente todos solemos conocer que la madera es porosa y que por lo tanto hay que sellarla. Y para esto, ¿qué químico utilizamos? Un sellador. Normalmente lo encontramos en dos presentaciones, que es su presentación concentrada, que solemos diluirla con thinner. Muchas veces nos dicen que el thinner directo de la marca, otras veces que no mezclemos thinner laca con el thinner de nuestro sellador. Pero lo ideal es que siempre que compremos un producto es leer sus instrucciones para aplicarlo correctamente. Y muchas veces han visto seguramente en mi canal que yo utilizo un sellador que está listo para usar. Eso quiere decir que ya tiene la dilución adecuada que considera el fabricante para directamente aplicarla en tu mueble o en tu madera. En el caso del día de hoy les voy a explicar cómo se utiliza este que tengo por acá, que es de la marca Flamuco. Es un sellador nitroceluloso listo para utilizar ya directamente en nuestro mueble o en nuestra madera. Y también vamos a ver el caso de este barniz, que es de la misma marca y es un barniz que es del color natural. Eso quiere decir que en líneas generales va a mantener el color y el aspecto de la madera que estemos cubriendo. Quiero resolver algunas dudas que me han preguntado muchas veces todos ustedes, que es: Domingo, ¿yo debo aplicar primero sellador y luego el barniz o simplemente utilizo el barniz directamente? Pues en realidad puedes hacer ambas cosas. Lo que yo te recomiendo es aplicar primero un sellador para cubrir tu madera. Después vas a aplicar o la tinta o el barniz entintado. ¿Por qué debo hacer esto y no aplicar directamente mi barniz, que en apariencia parece cubrir igual mi madera? Porque si primero yo aplico el sellador, voy a tener cubierto el poro del material que estoy cubriendo, en este caso la madera de pino, la caoba o el cedro que estoy utilizando. Después que esté sellado correctamente con mi sellador, voy a aplicar el barniz, el poliuretano o la tinta que desee pigmentar este material. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si queremos el día de mañana remover el barniz, la tinta o simplemente cambiar la cobertura de nuestro mueble, va a tener aplicada una capa de sellador y encima va a estar la capa que vamos a remover lijando. Si nosotros aplicamos directamente el barniz sobre la madera, el barniz va a haber penetrado en los poros de este material y ya no vamos a poder removerlo. Si no nos importa y queremos cubrir para siempre nuestro material, pues funciona perfectamente. Pero quédate viendo lo que yo voy a hacer, porque seguramente te va a interesar para aplicarlo a tus proyectos. Para lograr un buen barnizado es ideal el conseguir una superficie lisa en nuestra madera. Para ello vamos a utilizar la lija. Primero utilizaremos una lija gruesa del grano 80 y luego podemos pasar a utilizar una lija del número 120. Es importante que recuerdes que al terminar tu lijado
debes remover los excesos de aserrín y dejar completamente limpia la superficie. Además, como te voy a mostrar el acabado de dos tonos de barniz, el transparente y el caoba, estoy haciendo una división para que sea muy fácil la visualización de este proceso. Mezcla muy bien el sellador antes de aplicarlo. Recuerda que debes utilizar tres capas de sellador, dejando secar y lijando entre la aplicación de cada una de ellas. Te recomiendo utilizar capas finas de sellador para que logres un excelente acabado. Primero apliqué el barniz natural, el que me permitirá ver la madera de pino resaltada pero sin alterar su color. Utilicé dos manos de barniz dejando secar entre la primera y la segunda capa. Igual que con el sellador, la capa que debo aplicar es fina. Luego procedí a utilizar el barniz caoba claro, que tiene una tinta que ya viene integrada al producto de fábrica. Puedes ver que cambia el color del pino, que es la madera que estamos utilizando, permitiéndonos que el acabado final de posibles mobiliario tenga otro color diferente al de la madera con la que lo estemos fabricando. Es muy evidente la diferencia entre el barniz natural y el que tiene el color caoba claro. Aquí me ves preparando con sellador otra pieza de madera para mostrarte cómo puedes combinar diferentes colores mezclando tinta con el barniz natural. Yo preparé unas mezclas con tres tintas, una tinta color nogal, otra caramelo y otra negro. De estos tres colores voy a aplicar dos manos de barniz, dejando secar igualmente entre capa y capa, y verás que es increíble lo que podemos lograr a nivel de color. De esta manera se hace infinito el abanico de lo que podemos lograr a nivel de diseño. Aquí puedes ver el acabado del barniz natural, el caoba claro y las diferentes mezclas que logramos con nuestras tintas. Si estás en Venezuela, recuerda por favor dejarme en la caja de comentarios si has utilizado los productos Flamuco. Igualmente, en la descripción te voy a dejar las redes para que conozcas mucho más de esta marca. Y si estás en Venezuela, pues no te cuesta nada acercarte a la tienda del pintor para que conozcas toda la línea de productos que tiene Flamuco para los que como tú y como yo somos adictos a la carpintería. Además, quiero recordarte que si quieres que fabrique un mueble para ti y estás en Caracas, Venezuela, puedes conocer mucho acerca de mi trabajo y contactarme entrando en mis redes sociales donde me encontrarás como @grupocreativo_df. DF como Domingo Freire, acuérdate siempre de eso. Además de darle me gusta a este video y dejarme tu comentario, por favor vas a compartir este video con todos los que veas que necesitan este conocimiento acerca de diversos químicos que utilizamos en la carpintería. Y sin más que decirte por hoy, recuerda que soy Domingo Freire y este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Nos vemos en un próximo video.